Bienvenidos nuevamente a este su canal. Así que en esta ocasión estamos llegando aquí a una comunidad que se llama Arapago Viejo, que está prácticamente a un costado de lo que son las fincas del ramal de Bobos, aquí adelante de Playitas, Morales y Zaval. Así que en esta ocasión les estaremos mostrando parte de esta comunidad, una comunidad bastante que se dedican a lo que es la plantación de banano, que prácticamente todos, la mayoría de los trabajadores están en lo que son las fincas aquí del ramal de Bobos. Así que en esta ocasión les estaremos mostrando esta pequeña comunidad, esperando que siempre sea de su agrado. No olviden siempre darle like, compartirlo, suscribirse a nuestro canal para no perderse de nuevos videos, y continuamos con este recorrido. Y como pueden apreciar, aldea Arapago se encuentra rodeado de vegetación, pura vegetación natural, la que se encuentra aquí en esta comunidad. Así que aquí en este momento estamos ya casi llegando a lo que es el campo de fútbol. Más adelantito se encuentra lo que es la iglesia católica, también lo que es la escuela de esta comunidad de Arapago Viejo. Así que espero que se queden hasta el final del video, porque intentaremos averiguar el significado del por qué le dicen Arapago a esta comunidad. Así que espero que se queden hasta el final del video y lo sabremos. Pueden apreciar, aquí hemos llegado a lo que es la iglesia. A un costado también se encuentra lo que es un como centro de salud, y más adelante está lo que es la escuela de esta comunidad. Y como se puede apreciar, aquí también a un costado tenemos lo que son las fincas bananeras del ramal de Bobos.
pasear hay una cancha, y aquí también al costado está lo que es la escuela. También está el salón comunal de esta comunidad. Así que continuamos mostrándole parte de esta comunidad de Arápago Viejo. El día de hoy es un día bastante despejado, como pueden apreciar, un cielo bastante despejado aquí sobre lo que es las fincas del ramal de Bobos. Y continuamos este recorrido por Arápago Viejo. Apreciar, ahí se observa lo que son cultivos de, nosotros le llamamos aquí lo que son ayotes, cultivos de ayote, aquí en esta comunidad de Arápago Viejo.
El ayote es una fruta bastante comestible aquí en Guatemala y en lo que es todo el municipio de Morales se consume bastante lo que es la flor de ayote y lo que es el fruto de ayote también. Aquí las personas que se dedican más que todo aquí ya te vas a ver, solo en la finca. Así en agricultura casi no. Agricultura ya hasta miedo tiene la gente de trabajar, hombre. Sí, y tal vez la mil pensando en el lote blue lo llena a pisar. Sí. La pierde. Se pierde, pues. Ya no hay. Ya no siembran hay plátano. El plátano. Durante no los tomates de una vez el aire y la llena produce. Sí. A eso se dedican a sembrar plátanos para sobrevivir. Sí. ¿Verdad? Y los que tienen ganado han ido comprando ahí unas montañas para tenerlo arriba. ¿Y usted sabe por qué le dicen Arápago? Sí. ¿Por qué le dicen Arápago a esta comunidad? Veo. No sé si me lo voy a entender. Pero aquí, en 1810, bueno, oiga lo que le estoy diciendo. Ajá. Vino una empresa, United Fruit Company, una empresa americana productora de bananas. Ah. Entró a Guatemala rentando estas tierras. Estas tierras son de la nación. Entonces ellos rentaron por 100 años. Por 100 años rentaron esto para construir, para producir banana. Entonces ellos, los campamentos que hicieron, les pusieron nombre. Ellos, los americanos. Ajá. Entonces, aquí, Arápago es una reservación maya, ¿va? Ajá. De indígenas, allá en aquella nación. Sí, va. Arápago. Cheyen es otra reservación indígena de los Estados Unidos también. Así tienen los nombres de estas comunidades, ¿va? Ajá. Sí. Entonces, dado los años, ya cambiaron producción. Entraron aquí, entraron al ramal de Entre Ríos, Chicapú, la Media Luna. Así que como pudieron apreciar, ese fue una breve reseña histórica de lo que es el nombre de Arápago. Y como pudieron apreciar, es un nombre perteneciente a un condado de los Estados Unidos, pero lo que es la
Fruit Company es la que vino a colocar ese nombre de Arápago aquí a esta comunidad en Morales y Izabal. Aquí hemos llegado a lo que es el campo de Aldea Arápago Viejo. Como pudieron apreciar, este fue un breve recorrido que realizamos aquí por Aldea Arápago Viejo, una comunidad que se caracteriza por estar a lo que es a un costado de lo que son las fincas del ramal de Bobos, donde prácticamente las personas de aquí, de este lugar, se dedican a eso, a trabajar en lo que son las fincas, y algunos que se dedican a lo que es agricultura y parte de lo que es ganadería. Por el momento, hasta aquí llegaremos con este recorrido, esperando que haya sido de su agrado. No olviden siempre darle like, compartirlo, suscribirse a nuestro canal para no perderse de próximos videos que estaremos subiendo. Y siempre nos vemos en un próximo video.